remember them being pretty abundant, and that we needed to take care to avoid them when snorkeling and when diving. No habían tantos. Uno encontraba, sí, pero no eran tantos. Hoy en día yo creo que hay una sobrepoblación de diademas. No sé, hay muchas hipótesis ahí que la gente dice, ¿verdad? Que por la extracción de los pepinos y algunos loros y unos peces que tal vez mantenían a raya, mantenían como la población ahí bien. Entonces se sacaron tantos que ya ahora la población de diademas ha prosperado demasiado. They were common, or actually they were abundant, and I think I remember them from all sites where there was rocky or hard substrate. They were not in the mud, not in the sand, but they were on rocky reefs especially, and very, very abundant. Sí, yo creo que el cambio que yo he notado es que hay más, las poblaciones van creciendo, por alguna razón van creciendo. Entonces ese es como el cambio. Otra cosa que creo que es producido por ellas es que la parte donde ellos están es diferente, donde no hay, como que se comen las algas, no sé si afectarán el coral, pero sí hay una parte como que están como comiéndose algo, las piedras, las algas. Entonces ese es como el cambio que uno ha notado. Concretamente no podría dar un vistazo de qué está sucediendo en zonas protegidas versus zonas no protegidas del país, y tampoco he tenido una experiencia muy continua en términos de monitoreos para entender cómo las poblaciones están cambiando o se han mantenido en el tiempo. Sin embargo, en el proyecto Biomar SG, desde hace 5 años, he estado bastante presente acá en la comunidad de Coajiniquil, en el sector de la península de Santa Elena, en el área de conservación Guanacaste, en las Islas Murciélago, y en todos esos sitios la especie de diadema mexicanum es siempre uno de los organismos más dominantes y más comunes de encontrar. Sí, los números es que es básicamente que lo mismo, porque antes no habían tantos, como le digo. Entonces el cambio que he notado yo en este tiempo es que hay más. No tengo registros desde antes de 2018 para la península de Santa Elena personalmente. Sin embargo, creo que se podrían decir que es una especie que ha sido común y que se ha mantenido presente a lo largo de los años y que es bastante frecuente de encontrar. Bueno, primero fue el huracán Otto y la tormenta Ney fue como lo más fuerte en esta zona. Entonces eso impactó un poco en general casi todas las especies. Eventos importantes han sido como la tormenta Ney, el huracán Otto, que pasaron por aquí, y también mareas rojas muy fuertes. Entonces creo que puede ser más que todo la marea roja que pudo haberlos afectado un poco más. Tal vez cambios de temperatura, temperaturas de agua muy altas, entonces daña a los invertebrados, a los erizos, y también a veces aguas muy bajas en temperaturas, muy frías, también dañan. En algunas épocas del año la especie Astropyga pulvinata se vuelve sumamente abundante e incluso se encuentra fuera del agua.
vos vas caminando por la playa y es posible que encuentres decenas de organismos, posiblemente en una etapa de senescencia avanzada, muriendo. Y aún yo personalmente no me he dado a la tarea de investigar los motivos en la literatura, pero he especulado que podría relacionarse a procesos de calentamiento del agua o a procesos propios de la especie en términos de reproducción, y que posiblemente existan ciertas migraciones, no verticales, pero sí de zonas más profundas a zonas menos profundas en ciertas épocas del año, que pueden deberse a fenómenos naturales, pero también a fenómenos climáticos que aún no estamos trazando y que no hemos dado una concreta y adecuado seguimiento.